Sin una fecha definida y en plena etapa de información entre los municipios locales, se encuentra la etapa de preparación del plan paso a paso en la provincia de Chiloé. El diagnóstico epidemiológico ubicó en la fase 3 al territorio chilote, al no formar parte de un régimen de cuarentena y alejado de los altos indicadores de casos por contagios del COVID-19. Uno de los primeros pasos consistió en sesionar vía telemática entre el gobernador Fernando Borges y los alcaldes de las 10 comunas, teniendo como fin replicar toda la información ligada al plan ministerial para su puesta en marcha. Y esa etapa, hoy día nosotros hemos tenido reuniones con alcaldes de la provincia de Chiloé, queremos abrir el abanico de información a la comunidad. Aquí estas etapas que se quieren pasar a la etapa 4, de una u otra forma, lo que pretendemos es que no tomar decisiones apresuradas, no tomar decisiones solamente las autoridades, sino que tengamos un abanico de sugerencias, de observaciones, de cómo se trabaja por comuna, para que cuando tomemos una decisión no vaya a ser perjudicial a la salud de las personas, especialmente con casos hoy día que no hemos tenido, hemos tenido un solo fallecido en la provincia. Entonces, lo que pretendemos es que no vayamos a tomar una decisión para después volver a etapas de atrás, digamos, sino que estar en la etapa de preparación. La fase preparatoria antes del retorno a la normalidad por la pandemia mantendrá, entre otras exigencias, la obligación del uso de mascarilla, distanciamiento físico, vigencia del toque de queda y el funcionamiento de las aduanas sanitarias en Chacao, Degán y Molulco. A su vez, se va a permitir el libre desplazamiento, régimen de cuarentena para mayores de 75 años de edad y la realización de actividades sociales y recreativas con un máximo de 50 personas, más la prohibición de traslado a segundas viviendas.